Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy. Gracias, presidente. No sé si se me escucha bien, espero que sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo también celebro que podamos estar tratando el acuerdo de Escazú, brindar esa aprobación necesaria en esta jornada que, bueno, con algunos hechos lamentables, me parece que debemos concentrarnos en estas cosas que son importantes para el futuro de la Argentina y para el futuro de Latinoamérica y del mundo. Mediante la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de las Naciones Unidas trazaron el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las personas y el planeta, y se comprometieron a no dejar a nadie atrás. Esta iniciativa multilateral, ya lo han dicho, es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos. Este acuerdo regional que suscribió nuestro país tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Luego me voy a referir un poco a esto de la participación pública y voy a contar algunas anécdotas de lo que sucedió con comunidades aborígenes aquí en mi provincia. Mi provincia, Salta, la del norte, junto a todo el norte argentino, creo yo, que brinda servicios ambientales a nuestro país, así como Latinoamérica brinda esos servicios ambientales, me parece, al mundo, y que buscan estas regiones de atraso histórico, estructural, lograr un desarrollo sostenible, un desarrollo equitativo, un desarrollo que permita el crecimiento y la vida con dignidad de todas las personas en cada uno de los rincones de esta provincia, de este país. Y me parece que el acuerdo de Escazú tiende a eso, al desarrollo sostenible. No hace mucho tiempo, a principio de año, de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en lo que tiene que ver con un caso de la Asociación de Comunidades Aborígenas, La Cajonac, por una disputa de los lotes 55-14. Allí viven muchísimas comunidades, huichís, chorotes, matacos, tobas. Y allí la Corte analizó los derechos a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma de las comunidades a partir del artículo 26 de la Convención Americana. Este acuerdo de Escazú efectivamente también está destinado, y sobre todo a aquellos sectores vulnerables, ¿no? Aquellos sectores que suelen no escuchárselo, que tienen mayores índices de marginalidad. Y a esto es lo que me quería referir recién, y viendo que el tiempo ya se me está acabando, y ya estoy abusando de eso. Hace un tiempo también, allá por el año 2010, se le permitió a una comunidad en un pueblo que se llama Nazareno, en Santa Victoria, al norte de mi provincia, allá a muchos niveles, a muchos metros por arriba del nivel del mar, se le permitió la toma de decisión y se utilizó, me acuerdo, un voto electrónico. La toma de decisión, lo que buscaba hacer el gobierno de la provincia era una hostería en la localidad. Las comunidades se oponían porque decían que eso iba a invadir y además iba a generar condiciones donde estaban en peligro sus tierras, se iba a extranjerizar, todo lo que tenía que ver con el cuidado del ambiente y la forma en que se relacionan las comunidades con el ambiente. Hubo una participación y hubo un plebiscito, un referéndum. Se utilizaba el voto electrónico por primera vez, me parece, en la Argentina, y se pensaba que esto iba a... Disculpe, se pensaba que esto... Perdón, porque justo me interrumpen. Continúe, diputado, vaya redondeando. Pensaba que esto iba a significar... Sí. Se pensaba que la utilización de métodos electrónicos iba a significar que las comunidades no se puedan expresar. Aprendieron a hacerlo. Hubo encuestas que le dijeron a quienes gobernaban que se ganaba esa votación, es decir, que se iba a poder hacer la hostería. Las comunidades les permitieron participar y por fin votaron en contra. Allí se hizo un albergue
para estudiantes de las distintas comunidades. La participación es central, porque justamente nosotros todos y todas vivimos en este ambiente. Gracias, presidente. Gracias, diputado.